La Secretaría de Finanzas y la Procuraduría General de la República calificaron como una red de corrupción en el Poder Judicial la acción que realizó el Juzgado de Letra Civil de Francisco Morazán, en donde se produjo una sentencia que provocaría que Honduras tenga que pagar cerca de 3 mil millones de lempiras de la Caja Única del Estado, lo que provocaría insolvencia en el gobierno, afirman autoridades gubernamentales. Ante esto, el abogado Manuel Díaz, Procurador General del Estado, fue enfático al indicar que no pagarán este dinero. Ni un tan solo lempira de la caja única del tesoro para el pago de a redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando el poder judicial. La titular de la Secretaría de Finanzas, Rixi Moncada, lanzó el desafío al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspondientes en este caso. A los fiscales y a las autoridades de la UFERCO y del Ministerio Público. Si queda un fiscal aún capaz de combatir redes de corrupción, para que den trámite a todos esos papeles que ven ustedes en esta mesa, a todos esos expedientes que ven ustedes en esta mesa, que son expedientes de denuncia por todas las acciones al margen de la ley que se han ejecutado durante una década. Murray Farmer, gerente propietario de la compañía norteamericana envuelta en este conflicto, mediante un video que circuló en redes sociales, respondió que llevará este caso a la justicia norteamericana. Y voy a hablar con jueces de mi país, es decir, Honduras no respeta a sus jueces. Señor juez de mi país, deme mis derechos. Y mis derechos van a estar exigidos contra las reservas hondureñas. Yo me voy por el oro hondureño. O sea, si no me pagan en Honduras, yo tengo que ir a cobrar allá y las consecuencias que vienen no son mi culpa. Este caso genera controversia porque Finanzas y la PGR acusan de corrupción al Poder Judicial por admitir esta sentencia cuando el arbitraje internacional que se había realizado en torno a este caso había sido desestimado en Estados Unidos. Ante esto, el analista Nelson Ávila explica que habría vicio de nulidad, por lo que Honduras no debe pagar dicha suma. Es que no podía generar una subcontratación en Honduras y lo hizo. Entonces, eso es una violación de contrato. Cuando usted violenta un contrato, usted no tiene el derecho a pagar. Ahora, ¿cómo es que frente a ese precedente jurídico resuelve la Corte Suprema de Justicia en los términos que conocemos? Según la CEFIN, hasta la fecha en concepto de demandas internacionales, el país ha pagado más de 15 mil millones de lempiras, por lo que sumarle esta deuda dejaría con insolvencia, algo con lo que concuerda Julio Raudales, que establece los principales desafíos económicos que esto traería. Una pérdida de 3 mil millones de lempiras para el Estado hondureño es gravosa. Hay muchos proyectos que podrían, en los que se podría avanzar si no existiera este tipo de situaciones. Y bueno, esperemos que se aclaren las cosas. No, yo no tengo información suficiente para saber qué es lo que hay en el fondo, pero creo que es fundamental cambiar la forma de trabajo del Poder Judicial y del equilibrio de poderes en el país para que estas cosas no sigan sucediendo, ¿no? Gustavo Solórzano, gerente de asesoría legal del COEP, considera peligroso que se estén dando enfrentamientos entre dos poderes del Estado, por lo que llama al diálogo. Una versión de parte del Poder Judicial y otra versión de parte incluso del Poder Ejecutivo, que en mi opinión particular también no debería de brindarse esos mensajes de parte de un poder a otro poder del Estado. Lo jurídico tiene que tratarse en los órganos de justicia. Si no estamos de acuerdo con la sentencia, pues hay que interponer los recursos. Si ha existido en su caso también actos de corrupción, pues nosotros lo que esperaríamos es que se meta en la cárcel a todas estas personas. Para Paola Díaz, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, este tipo de casos perjudica la inversión, ya que es vital la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera al país. Debe persistirse en enviar una imagen y un mensaje que Honduras es un estado de derecho, un estado donde existe seguridad jurídica. Y esto implica que se deben respetar todas las leyes que existen en nuestro país y que los procesos, tanto judiciales como arbitrales, deben seguirse de conformidad a lo que establece la legislación nacional vigente, con el objeto que la inversión no se ahuyente y no tenga consideraciones que en Honduras no existe lo que es la seguridad jurídica. El Poder Judicial respondió con un comunicado a la denuncia emitida por el Ejecutivo, señalando que es inoperancia de la PGR no presentar el recurso correspondiente de apelación,
por lo que afirman se ha actuado conforme a derecho. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos fomentemos una cultura de paz con imágenes de Aníbal Recarte, les informó Eddie Romero.